grande. No es Melanie Rodríguez. Claro, el apellido no es. Vamos, ¿quién es? Top. Por YouTube. Jonas San Miguel puso en evidencia una trampa que hizo Katia Palma en medio de un juego de Esto es Guerra. ¿Tres, dos, uno? Donde se le ve a la señorita Palma buscando en su celular la respuesta de un juego. En una competencia donde tenían que buscar las respuestas a las preguntas, las cámaras captaron a Katia Palma buscando en su celular, algo que Johanna no toleró. El apellido no es. Vamos, ¿quién es? ¡Yo! ¡Ya sé! ¡Tres! La actriz decidió mostrar las pruebas y llamó tramposa a Katia Palma. Mío, ¿se va a acabar el mundo? No. Pero son cositas que uno va, pues, descubriendo y dándose cuenta quién es la tramposa. Me voy a ensayar, chao. Los constantes enfrentamientos entre Johanna San Miguel y Katia Palma se repiten en cada capítulo de Esto es Guerra. Sin embargo, los fans se divierten con sus ocurrencias. Sacar un celular frente a los productores que estaban a su costado me parece una treta sucia, ¿correcto? Bueno, es lo que yo pienso, sí. ¡Caramba! La trompa de Eustaquio es una parte del útero femenino, ¿verdadero o falso? Johanna San Miguel perdió los papeles en la última edición del reality, ya que le pidió a los guerreros que no sigan perdiendo. El cerezo, ¿qué país del mundo produce más vino? Italia. ¿Qué dos países separan el estrecho de Bering? El estrecho de Bering, Canadá y... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Donde se le ve a la señorita Palma buscando en su celular la respuesta de un juego que hicimos en el... Por YouTube.